Bienvenido a nuestra guía de bases de State of Decay, la serie en la que vamos a todas las bases de State of Decay y les damos una evaluación concreta y razonable y objetiva sobre todas las bases de State of Decay, dando ubicaciones, costos y todo lo necesario que hay que saber. La base de hoy, el motel del antiplano. Ok, para los que son nuevos les informamos que la clasificación de estas bases va a contar un sistema de 5 estrellas. Cada estrella va a tener un valor para algo: costo, instalaciones existentes, localización, y 2 estrellas para los espacios que hay en la base para construir estas instalaciones. Empecemos. Esta base está en un extremo del mapa, por lo cual vas a tener que manejar a todos lados. Y hay muy pocas cosas cerca de la base, por lo cual no hay mucho que saquear. Esta base cuenta con una cocina campestre, 2 espacios de estacionamiento para tus coches, un pozo de agua el cual vas a tener que activar manualmente, pero te da de manera gratis agua para toda tu base, y 3 camas. Más aparte viene con un dormitorio nivel 2 ya construido, por lo cual esta base viene con un total de 6 camas al momento que llegas. Esta base tiene muchos espacios y bastante buenos, para decir verdad. Tiene 2 espacios amplios, tiene un espacio exterior pequeño, perfecto para un pequeño huerto, y 2 espacios interiores. La base ya viene con un dormitorio nivel 2, como ya había mencionado antes, sin embargo este puede ser quitado por otra cosa. Recuerden que la base ya cuenta con 3 camas por default, no importa que hagas estas 3 camas, no pueden ser quitadas. Es debido a que esta base ya era un motel. Llegó el momento de evaluar el costo de la base. La base vale un total de 1000 de influencia y requiere 5 solicitudes para poder entrar. Tomando en cuenta todas las instalaciones que la base ya incluye, más el hecho de que una vez que te mudes ya tienes un total de 6 camas, agregando la cocina y el hecho de que la base ya viene con su propia fuente de agua, esta base definitivamente vale lo que pide, no vale más ni menos. Así que obtienes lo que pagas, así que esta es una base que definitivamente obtienes estrella en costo. Total 3 estrellas. Era esperarse para un motel.